www.prideradio.com.mx. Para ti, mi queridísimo Aries, sé prudente y observador, porque solo así podrás descubrir las intenciones de los demás. Y cálmate cuando veas que algunas no son del todo buenas, sigue observando porque a veces hay incluso más. Esta semana estás todo un poco caliente, por momentos se enfría así, pero no deja de quemar. Cualquier cosa que digas o hagas puede llegar a ser malinterpretada. Por momentos sentirás que no puedes hacer nada, como si estuvieras amordazado, porque todo sienta mal al resto. La verdad, las verdades duelen y tú, Aries, eres el rey o la reina de la sinceridad, aunque pueda matar por dentro. No puedes limitarte, no puede limitarte nadie, así que trata de decir lo que piensas midiendo tus palabras y quizás con un poco más de suavidad, pero con la misma potencia. Por otro lado, Aries, no te decepciones si ves que los demás no hacen por ti lo mismo que tú haces por ellos. En serio, no merece la pena gastar tiempo en eso y mucho menos sentirte mal. No todo el mundo es como tú. Cuando te sientes decaído, pues sal, pásatela bien un rato, llama a tus amigos y de verdad trata de pensar, solo piensa en el momento que estás viviendo y si tienes que cambiar con esa clase de gente, hazlo. Eres bueno, pero tampoco no eres un imbécil. Tauro. Para ti, mi queridísimo Taurino, esta semanita, la verdad, nunca estarás preparado al 100%. Ni tampoco nunca vas a ver el momento exacto para hacer lo que quieres, pero debes aprender que en cualquier momento es el momento adecuado. Si lo quieres, hazlo. Ve por ello. Intenta con todas tus fuerzas, sea lo que sea que tengas que en la mente. La semana será tranquila. En realidad, es lo que más deseas, tomarte un tiempo de paz en el que nadie puede molestarte ni joderte. No pides más. El problema es que tendrás que aprender a morderte la lengua, algo que a veces te cuesta mucho. Si quieres relax, Tauro, rodéate de personas que te la den. Si quieres relax, pero no quieres separarte de esa gente, aprende a callar entonces. Muchas veces tienes miedo a perder, pero el problema es de que no ves que las pérdidas son necesarias para sanear tu vida. Y perder a los que han estado agradecidos por tenerte en su vida, créeme, no es una gran pérdida. Así es que, pues esta semanita, échale ganitas y soluciona algunas situaciones por ahí pendientes. Géminis. Para ti, mi queridísimo geminiano, a través de este mantra del Om Mani Padme Hum, esta semana posiblemente estarás a la vez muy, muy, muy alterado con todos. Así es que haz esto. Utiliza este mantra para que puedas integrar una fuerza cósmica, una fuerza de paz, una fuerza de amor incondicional. Y pues bueno, estallarás a la mínima de cambio y tendrás que aprender a relajarte, a contar hasta 10 antes de meter la pata, aunque no sea una semana muy buena en relación con tu carácter. No todo es tan malo como parece. Si estás así es porque en el fondo hay algo que en tu interior que dice que necesitas estabilizarte de alguna manera, que necesitas buscar otro camino u otro rumbo, y tú lo sabes porque cuando estás bien, nada falla y tu carácter es el mejor carácter del mundo. ¿Qué está pasando, Géminis? ¿Qué es lo que te está yendo mal? Piensa y empieza a tomar decisiones. Si los cambios son oportunos, hay que hacerlos. Pues adelante, aunque para un signo como tú, tan activo y nervioso, todos los cambios son difíciles. No te preocupes porque la felicidad también llega, y aún más cuando pones los métodos para encontrarla. Además, de la forma de lo que menos te esperas. Abre los ojos, observa las señales y si ves una luz, ve hacia ella. No todo tiene por qué ser oscuro. La vida es corta, Géminis, y tú no tienes por qué pasarla mal.
Cáncer. Con esta musiquita irlandesa, mi queridísimo Cáncer, vamos a aceptar lo que hay ahora. Dejar ir lo que ya pasó y piensa en que todo lo que vendrá. Da gracias por lo que tienes y no te lamentes por las cosas que no son o que no pudieron ser. Si no pasó, por algo sería, y en el fondo a veces incluso lo agradeces. Eres responsable de tu propia felicidad. Está claro que muchas veces te encantaría que todo se alineara y fuera perfecto, pero ten calma y sobre todo controla tu felicidad. Pero jamás dependerá de los demás, sino de ti mismo y de cómo quieras ver las cosas. Tu elección, tu responsabilidad, ganes o pierdas, y mejor aún, ganes o aprendas, no son los demás los que marcarán tu camino. Así que ahora primero tú y después tú. Encárgate de estar centrado, sereno, para hacer algo grande, para hacer tu vida grande. Hay oportunidades que solo se dan una vez en la vida y debes de estar bien. Y debes ser hábil para tomarlas. Rodéate de las personas que te apoyan en cada una de las decisiones que tomas. Y a veces solo necesitas apoyo y que no te digan si está bien o está mal. Sí, rodéate de esas personas, de las mejores, y los resultados en tu vida serán los mismos, los mejores. Y de verdad, no te preocupes tanto, porque la preocupación te quita los problemas del mañana y, pues obviamente, si no encuentras la paz el día de hoy. Leo. Para ti, mi queridísimo leoncito del zodiaco, estás en uno de esos momentos en los que necesitas tiempo por y para ti, estar solo. Muchas veces necesitamos ese espacio único para pensar quiénes somos realmente y qué es lo que queremos, pues tú estás ahí y debes de tomarte ese tiempo. Los demás deben de entenderlo. Te estás bloqueando más de la cuenta, quieres hacer muchas cosas, pero no acabas de encontrar el sitio. A veces tampoco parece que encuentres el sendero para encaminar tu vida. No te preocupes, porque solo es un es algo temporal. Pero no olvides hacerlo, porque es necesario, si no acabarás explotando el día menos pensado. Relax, los cambios pueden ser muy positivos, los estás buscando y vas a empezar a llegar muy pronto. Quien busca en este caso encuentra, y tú lo estás haciendo lo mejor que has podido. Sabes que has fallado muchas veces, que te has asomado de nuevo y lo que se supone que ya habías abandonado de una vez para ver si conseguías superarlo, y aunque a veces has estado a punto de caer de nuevo, incluso de caer más hondo, has remontado y lo tienes claro, y has caído por ser curioso, por querer probar y no salió bien. Así que quieres caminar, aunque sea solo, pero hacia adelante, hacia tu camino, y sabes que te costará, pero también sabes que vas a lograrlo. Virgo. Para ti, mi queridísimo Virgo, da igual que no te devuelvan lo que tú das de la misma medida. En realidad, da igual que no te devuelvan nada. Tú sabes lo que has hecho, que las cosas las haces bien, sabes que has dado porque te nacía, y que aunque esperas siempre del resto lo mismo, no vas a encabronarte si no te lo dan, ¿ok? Simplemente aprenderás a entender a quién sí y a quién no y a quién nunca. No cometas nuevos errores esta semana ni te enciendas en la mínima. Quieren verte hecho un loco, quieren sacarte de tus casillas y en alguna ocasión vas a tener que respirar profundamente para no hacerlo. Quieres cosas y de repente ves que no mereció la pena, te frustras mucho y que a veces te falta un plan B. Tus expectativas son muy altas, no puedes evitarlo y después llegan los problemas. Por eso, lo mejor es repartir ideas, sobre todo porque si no sale la primera, hay una segunda y una tercera opción. Las derrotas, por así decirlo, te afectan más que a los demás. Aunque muchos te vean como un signo súper fuerte, pero piensa que a veces no se trata de eso. La vida te está poniendo una oportunidad para que elijas otro camino. Te está diciendo que por ahí, que por aquí, las cosas no van a salir bien. Escucha tus instintos
Ellos saben más que tú. Intenta poner en orden el caos mental que tienes en ocasiones. Puedes hacer todo lo que te propongas y lo sabes, pero tienes que moverte. No serán solas. Y moverte de verdad, empezando por tus pensamientos. Libra. Para ti, mi queridísimo Libra, pues esta semanita en realidad que dure lo que tenga que durar. Y sea lo que sea, Libra, hay tantos planes, tantos proyectos, tantas ganas de comerte el mundo por momentos. Tienes que seguir en esa línea. Ahora es el momento de hacer todo lo que quieras, porque ahora es cuando tienes ese apoyo que tanto querías. Si no es por una parte, será por otra. Antes te enfadabas por cualquier estupidez, habías vivido momentos de tal tensión que, claro, siendo tú un signo de aire, lo mínimo que se podía esperar era que te volvieras loco por un montón de cosas. Y te estabas dando cuenta de ello, de que te estabas estresando, de que cualquier pequeño detalle te irritaba más que nunca, de que la vida parecía no sonreírte y que no aguantabas más. Fuera lo que fuera, no aguantabas. Hasta ahora todo ha cambiado y todo va a cambiar porque tú quieres que cambie. Porque a pesar de lo malo siempre había esa luz que aunque fuese pequeña te hacía levantarte y seguir adelante. Porque esa luz poco a poco fue creciendo y te trajo a gente maravillosa a tu alrededor. Y quizá no los que esperabas, pero sí los que merecías. La vida a veces se hace eterna, Libra. A veces es simplemente un suspiro, tú siempre has querido que sea como esto último, un suspiro, pero intenso. Y en lo que vivirás ahora, las horas parecerán segundos, los meses días, porque si la felicidad es lo que tiene. No dejes que el pasado vuelva a asomarse, ahora solo respira, vive y disfruta lo que tienes a tu alrededor sin pensar si durará mucho o poco. Escorpio. Para ti, mi queridísimo Escorpio, a través de esta oración de Raque Rakan, pues bueno, es importante esta semanita hacer lo siguiente, ¿ok? Tienes unas ganas tremendas de empezar proyectos nuevos, de comenzar de cero con algunas cosas que están pendientes, de sentir de nuevo esa emoción de cuando das el primer paso con algo. Pues disfruta todo lo que puedas y más mientras lo haces. El problema es que paralelamente a esto vas a tener que cuidar un poco tu ansiedad. Vas a tener que controlar tus nervios. Pues ya te di algunas técnicas para poder hacerlo. No pasa nada, lo sabrás hacer perfectamente, pero acuérdate de no caer en ellos. Haz lo que sea para no verte mal. Medita un poco, pon la mente en blanco, aléjate de situaciones estresantes. No quieras hacerte o hacer todo en un rato, sino poco a poco. Trabajar o hacer las cosas bajo tensión o bajo presión no te hace ningún bien. Y aunque parezca que más vas deprisa, ¿a qué costa vas más deprisa? Tienes que cuidarte un poco, tienes que entender que la vida es para vivirla y pensar un poco más en lo que estás haciendo en el momento sin esperar tanto del futuro. Eso ya llegará, Escorpio, solo haz las cosas bien ahora para recoger tus frutos después, a diferencia de otros muchos signos que se quedan siempre estancados en sus sueños, tú logras lo que sueñas. Solo despacio, tranquilo, vas dejando tu huella y esta semana cierra capítulos y empieza otros nuevos. Y no tengas miedo de hacerlo. Sagitario. Para ti, mi queridísimo sagitariano del zodiaco, pues en realidad esta semanita vamos a controlar muchas cosas, todas las experiencias. Unas veces ganas, otras veces aprendes y de hecho te das cuenta de que nada es tan complicado como realmente creías. Todo es más sencillo de superar de lo que nosotros creemos. No quieras lamentaciones en tu vida, no quieras inseguridades, no quieres algo tóxico, pero eso va a empezar a ser limpieza radical. Sigue así, mi queridísimo Sagitario.